mientras las televisiones nos hablan continuamente de si Feijóo y Abascal, de si Estela apoyará, de si servirá para algo una moción, los medios parecen olvidar lo verdaderamente importante. Eso que no cuentan, yéndose a las tonterías políticas. Te están mintiendo, porque, Santiago Abascal, en su rueda de prensa clave, decía esto que sí tiene seria importancia y no cubren. Nos dejaba los pelos de punta, porque por la forma en que lo enunciaba era brutal. Este es el motivo. La necesidad de que el conjunto de la sociedad española entienda perfectamente qué es lo que estamos enfrentando en estos momentos. Un golpe al Estado de Derecho y a la propia Constitución perpetrado desde el Gobierno. Un golpe al Estado de Derecho y a la Constitución es la expresión utilizada estos días por un magistrado del Tribunal Constitucional, don Manuel Aragón, que fue nombrado a propuesta del Partido Socialista durante la época del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Nosotros no estamos utilizando palabras gruesas, estamos llamando a las cosas por su nombre y tenemos una extraordinaria e intensa preocupación por lo que estamos viviendo en estos momentos. Se nos acerca peligrosamente a una pseudodemocracia según los caprichos de un autócrata, que es lo que en estos momentos es el señor Pedro Sánchez. Pero esto viene de lejos. En España se lleva produciendo un asalto a las instituciones moderadoras, a esas instituciones que tienen que estar al margen del manejo de los partidos, a esas instituciones que tienen que ser independientes y que sirven para el contrapeso de poder en cualquier democracia que se precie de serlo, en cualquier democracia que asuma la separación de poderes, el respeto al Estado de Derecho. Hemos padecido el asalto al Centro Nacional de Inteligencia, en votaciones que se planteaban junto con otras iniciativas que nada tenían que ver, para colocar en el Centro Nacional de Inteligencia al vicepresidente más peligroso que ha tenido la democracia española en los últimos 40 años. Hemos visto el asalto partidista de los socialistas al Centro de Investigaciones Sociológicas, que se ha convertido en una burda máquina de propaganda al servicio de un partido y una burda máquina de propaganda que solo trata de confundir a los españoles. El asalto al Tribunal de Cuentas, el intento de asalto del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, de la Fiscalía, del Tribunal Constitucional, donde vemos que ahora el Gobierno propone directamente a sus amigos, a los que además quiere colocar de manera ilegal. E incluso el asalto al Parlamento, con una presidencia y una vicepresidencia del Parlamento disfrazadas de independientes, pero que sirven clarísimamente a la estrategia del Partido Socialista y que han intentado tratar de amordazar a la oposición, intentando que no llamemos a las cosas por su nombre. El último episodio fue el de llamar filoterroristas a los filoterroristas. Creo que nos quedamos cortos. Ya lo habíamos hecho durante esta legislatura en varias ocasiones, pero claramente en esta ceremonia de la confusión y en este intento de asalto a las instituciones por parte del Gobierno, es han querido que sea la noticia de la que hablen los españoles, mientras se trata de ocultar y se trata de convertir en normal lo que es absolutamente inconcebible en cualquier democracia, que es el asalto a la legalidad constitucional. Hemos padecido los indultos a los golpistas que trataron de romper la convivencia y la unidad nacional, que es base de la Constitución, porque se enmarca también en el contexto de la rebaja penal de los peores delitos que pueden cometer los políticos, como es el de la sedición, como es el delito de la malversación, mientras que con los ciudadanos es implacable, con los políticos, delincuentes, es decir, con sus socios, de los que dependen, se es realmente magnánimo. Y además se hacen leyes que acaban suponiendo una desprotección para las mujeres y para la infancia, porque han hecho que salgan a la calle antes de tiempo los peores delincuentes sexuales. Y ahora nos encontramos con un intento de nombramiento fraudulento de los magistrados del Tribunal Constitucional.